buenas noches. Bienvenidos a otro programa más de Dimensiones Paralelas. ¿Cómo están? Cuéntenme todos aquellos que me han estado extrañando toda esta semana. Gracias a todos por preocuparse por mi salud. No he estado enferma, nada que ver. Ay, Wanda, para el rato. Así que los que se están pensando que no estoy dando el programa porque estoy enferma, no, yo no estoy enferma. Lo que sucede es que ahí tengo unos casos inconclusos y esto como que empiezan hablando, dicen una cosa, planifico para llegar al lugar y de momento, miren, se desinfló todo el mundo. Y yo no puedo bregar así. A mí me gusta cuando la gente me dice, coordinamos, yo llego, hacemos la entrevista, hacemos la investigación y yo le traigo aquí la información a ustedes. Hay muchas cosas sucediendo en el planeta. Ustedes saben que mi programa es de investigación y que yo me especializo mucho más en los ataques del chupacabras y el tema de los alados, aunque durante décadas hemos cubierto el fenómeno OVNI, pues la verdad es que se están diciendo tantas y tantas cosas en las redes sociales, tantas cosas en YouTube, de extraterrestres, de ovnis, que te ponen la cabeza así de grande. Porque unos dicen una cosa, otros dicen otra. Unos dicen que estamos a punto del final, pero eso nadie lo sabe. El único que sabe cuándo se va a acabar esto es Dios. Otros dicen que esta guerra de Ucrania y Rusia puede ser la tercera guerra mundial y que nos vamos con los panchos toditos. Nadie sabe. Nadie tiene el destino escrito. Eso solamente el Padre Celestial lo sabe. Se han dicho por ahí también, no sé cuántos han visto, cómo están los videos de naves sobre Ucrania. Muchos hablan de que van a venir los extraterrestres a rescatarnos y de aquí se están aprovechando diciendo mil cosas. Mi programa no es de eso. No. Yo puedo venir aquí a decir ustedes mil embustes, mil mentiras de lo que está sucediendo y de alguna manera estos avistamientos, pues asociarlos con los mensajes de amor y paz que hablan los extraterrestres. Alguien posteó algo bien interesante ayer en uno de mis escritos en nuestras plataformas de Facebook. Y estábamos hablando de este ovni grande que está pasando por ahí en la red, está saliendo por YouTube, no sé cuántos han visto esos videos, que ha salido sobre Ucrania. Hay una persona que no recuerdo el nombre de la hora, por lo tanto no se lo puedo mencionar, pero me recuerdo el nombre porque ahí me escriben tanto, imagínense ustedes. Pero que esta persona habla de que todos dicen que son buenos y que están pendientes de lo que puede suceder en la guerra para salvarnos. Pero esta persona dijo algo que a mí me llamó mucho la atención. Qué casualidad que están en algo bélico. Ustedes saben que la guerra no es de Dios. Las muertes, los conflictos, eso no es divino. Eso no es de luz. No. Los estudiosos del tema y los que estudian toda la espiritualidad sabemos que las guerras no vienen de Dios. Porque si fuera por Dios, quisiera un mundo de paz. Entonces esta persona escribió y dice, ¿y quién le dice a ustedes que esos ovnis no vengan a alimentarse de toda esa negatividad de guerra y de muerte
que hay en Ucrania. Y eso me puso a pensar, porque en esto que investigamos, no podemos reforzar nuestra palabra con una sola opinión. Hay que escuchar la opinión de los demás. OVNI sobre el cielo de Ucrania. Pero entonces, la pregunta es, que te voy a hacer pensar a ti. Porque aquí tenemos dos bandos, los que piensan positivo y los que piensan negativo. Pero hay muchos que piensan que todo lo que está allá arriba es oro, que todo lo que está allá arriba es positivo. Y no es así. Ustedes tienen que entender muy claro que en esto hay dos bandos, los buenos y los malos. Pero antes de seguir esto, que se está volviendo interesante para seguir con este tema que tanto a ustedes les gusta, voy con los saluditos. Saludo por aquí a Anabel y a Angie. Angie, me acordé de tu nombre. Se me acordé. Angie es el esposo de Anabel. A Tavi, a Aldo Rodríguez, a Miguel Guerrero, a la señora espectacular que hacía tiempo no me escribía y la vi por ahí escribiendo. A Marisela de Mexicali, saludos Mexicali, saludos a Talín Valle, a María Elizalde, mis queridos mexicanos. A Eric Jiménez, a Alexis Serrano, a María Josa, María Josa eres nueva porque nunca me habías escrito. A Nancy Ferrer, Ángel Alfonso, a Bárbara, a Danegrón, Elvira Morales, Bárbara, Rock, Roy Saibel, Pong, Evelyn Acevedo, a mi querida Dalila, a Silvia, a Che, a Caterina, la Santa, a Ernesto, a Castellón, a todos los que siempre escriben en este chat, a Fran, a tantos, tantos que escriben siempre, los que me siguen, que son bien apegados a mí, pues un saludo grande y búscate tu cafecito si no te lo has buscado y tu porcón, empieza a buscarlo porque sigo. Vamos a seguir con el tema con quien comencé, que es el tema extraterrestre y lo que está sucediendo. Esto me hizo pensar que tal vez este tipo de nave que se está viendo, ovni, como ustedes que le quieran llamar, pueden ser entidades negativas que apoyan ese conflicto y están dando vueltas. Porque todo lo que brilla no es oro, porque no todo lo que está allá arriba es bueno. Y están sucediendo muchas cosas raras, pero bien raras en el planeta que dan que pensar. Como el tema que tanto nos gusta, que es el tema de los alados, el tema del chupacabras. Y esta semana que he estado recibiendo correos, no entrevistas, se me aguantaron con las entrevistas, no están hablando. Y ustedes saben que yo soy porque todos somos. Sin ustedes no soy. Y por eso a veces se quejan, no hay programa. Bueno, yo les digo a ustedes bien claro. Yo pues no puedo hacer un programa aquí a venir a hablar gofio porque no me gusta. Lo mío son investigaciones. Estoy llevando bien cerca todo lo que tiene que ver con los avistamientos a nivel global y con este conflicto de Ucrania. Y son cosas que hay que pensar bien antes de sentarse en esta silla a decir mil disparates, porque la gente a veces dice mil disparates. Yo he escuchado personas hablando disparates que están escuchando a través de otras personas por YouTube y vienen y repiten como el papagayo. Y a veces uno tiene que pensar bien cuando somos personas, como mi persona, que nos dedicamos a difundir para que ustedes aprendan. Yo estoy aquí para que ustedes aprendan, no para otra cosa. Por lo tanto, cuando yo me siento aquí, tengo que saber bien lo que voy a hablar, cómo lo voy a hablar, porque yo puedo dar una mala información y como ustedes son tan seguidores míos, repetir lo que yo digo y yo puedo hacer una metida de pata. Y todo el mundo va a meter la pata porque todo el mundo está siguiendo a Wanda y van a decir cosas que a veces no son. Pero hay que tener mucho cuidado con todo lo que se está escuchando. Sobre los objetos voladores no identificados, sobre la guerra y sobre todo, porque no podemos hablar por hablar. Nadie ha entrevistado a un extraterrestre de esos que están en esas naves, nadie, para que nos digan que por qué están encima. Nadie, por lo tanto, todo lo que ustedes están escuchando son hipótesis,
hipótesis. Ahora van a salir 1 millón de contactados, porque eso siempre pasa. El guiso está bueno y se saca dinero en el guiso. 1 millón de contactados diciendo que son los guías que van a venir y van a parar eso, van a hacer esto y van a hacer aquello. Pero entonces, cada cual cree en lo que le da la gana, cada cual sigue a quien le da la gana y cada cual hace juicio de lo que le da la gana. Y si tú quieres creer, pues, que los que están dando vueltas son buenos y que están dando vueltas porque de momento van a aterrizar y le van a decir a este señor, ya para esto, ya no hay más, pues síguetelo creyendo. Porque la verdad es que hasta el día de hoy, año 2022, no ha pasado nada. Y llevamos guerreando desde antes de Cristo. ¿Cuántas muertes han pasado por guerras? ¿Y qué han hecho ellos? Nada. Nada. Así que vamos a orar mucho, pero vamos a orarle a Dios, al grande, a Dios. Que Dios ponga su santa mano y que tenga misericordia de este planeta Tierra y de todos nosotros, la gente humana, que podamos salir adelante, que todo el cambio comience desde adentro. Eso es lo más importante, eso es lo más que hay que pedir en estos tiempos. Cambio, paz y armonía para el planeta y para todos nosotros como seres humanos. Bueno, vamos con el guiso, con lo que es chupacabras. Ataques del chupacabras. Volvemos a lo mismo. Siguen dándome reportes del ataque del chupacabras y esta vez le tocó a Jayuya. Allí nos enviaron unas fotos de unas gallinas de corral, pero como siempre, está inconclusa la investigación porque me dice en el barrio que me lo voy a reservar por razones obvias, pero no me dicen cuántas gallinas atacaron. Sí, me envió las fotos de las gallinas, de los cojales que tienen la misma manera de ataque, en un sector que ya ha atacado otros años y que en otros años pues murieron más de 15 o de 20 gallinas y volvió y atacar. Lo que siempre sucede, ataca en un tiempo, en un lugar, se va, descansa, cogen para otro y después a los 2 o 3 años vuelve a atacar en el mismo lugar y a veces hasta el mismo dueño. Pero allí están las fotos, muy agradecida de la persona que nos las envió para mostrárselas a ustedes. Creo que hubo otro ataque más el 12 de marzo. Hubo otro ataque más allá para febrero en las piedras. Y siguen habiendo ataques, pero yo no sé lo que le está pasando a la gente en este momento. No lo sé. Que no quieren que se le visite. Miren, yo le voy a pedir algo a ustedes. Yo estoy bien agradecida por este programa. Estoy bien agradecida por todas las entrevistas, todo lo que ustedes me han dado. Se lo agradezco de corazón. Pero recuerden que esta que ustedes llaman, esta que a ustedes le habla, es investigadora. Entonces a veces me tienen 2 horas en el teléfono haciéndome el cuento de lo que sucede en su área. Y cuando yo quiero llegar al lugar, que le digo, déjame llegar a tu lugar, déjame investigar, ahí trancaron. Y ya la persona se desapareció. Yo no sé más de la persona. Yo tengo muchas cosas que hacer. Yo quiero que ustedes entiendan que yo no me dedico a investigar nada más. Yo tengo una familia, yo tengo una vida. Y yo no puedo estar 2 horas hablando con una persona por teléfono. Me coge 2 horas de mi tiempo contando que si vi esto, que si vi aquello, que si estoy asustada o estoy asustado. Y a la hora de la verdad, cuando la investigadora le dice, puedo ir el sábado a tu casa a investigar el área, ahí pusieron el freno y ya no sé más nada de la persona. Entonces, me hacen perder 2 horas de tiempo para nada. Y así no puedo bregar. Definitivamente, así no puedo bregar. Y a mí me gusta estar en el campo, a mí me gusta investigar. Hay otra cosa que está llamando mucho la atención, que le está dando como un giro a esto. Esto sí lo voy a investigar cuando mi equipo, que son como 12, se pongan de acuerdo, porque tengo a Edgardo enfermo, se llevó una mano casi con una sierra, y necesito hacer una vigilia en ese lugar específico. Y hablé con las personas
Y esta investigación viene para esta semana. Si no es esta semana que viene, va a ser la otra, porque ahí sí que tengo que hacer vigilia nuevamente. Y está al norte, en Barceloneta. Tengo que volver. Y la noticia llega de un policía. Sí, fue un policía el que me llamó. No voy a decir el nombre para protegerlo. Pero estaban esta gente limpiando ese lugar de día. Era la 1:00 p.m, me llamaron justamente en ese momento. Era la 1:00 p.m. y lo que me cuenta el policía fue que no solo él lo vio, sino que lo vieron todas las personas que estaban trabajando. De día, señores, de día. Él alega haber visto, ellos, todos lo vieron. Haber visto una criatura como de 5 pies de alta, negro, totalmente negro y gris, con una cara ancha, horrible, dice que era horriblemente feo, con unos ojos grandes y unas alas grandes, humanoide, pero él dice que tenía rabo. Y me recordó al caso de hace años ya atrás, 1 o 2 años atrás, los primeros programas del chico de Isabela, no sé cuántos se acuerdan de ese caso, que fue a pescar en los mangles y se tropezó. No sé cuántos han escuchado esto porque muchos son nuevos y no han escuchado esos audios. Pero en este caso en particular de Isabela, el muchacho hablaba que él fue a pescar cangrejos en los mangles y que de momento él veía unas burbujitas en el agua y él pensaba que era una tortuga, pues, y dio la espalda. Cuando volvió y miró, lo que él pensaba que era una tortuga salía del agua y dice que lo que él vio salir del agua era un ser alto, negro, que por ahí está el boceto en Mundo OVNIS, y ese tenía rabo y que tenía dos pequeños cuernitos. No sé, los que me siguen desde el principio saben del caso que estoy hablando. Pues esto que sucedió en Barceloneta, la descripción que me da el guardia es esa misma descripción de ese ser. Algo horrible. Ahora, yo confío en la palabra del policía y en la palabra de los que lo vieron. Porque entonces él está hablando que aquí lo peligroso que lo vieron de día y que se camuflajeó en los árboles. Sin alzar vuelo, sin brincar, ellos lo vieron con sus ojos que cambió de color como un camaleón en los árboles. Y ellos vieron el cambio y se veía que estaba ahí la silueta, pero no tan perfecta cuando la vieron al principio, que pudieron verle todo el físico como es. Y él me dijo bien claro: señora, yo esta es la segunda vez que lo veo, es horrible, horrible de feo, es negro, esta vez sí lo vi de día, con unos ojos grandes, unos colmillos, dice que es horrible. La mayoría de los puertorriqueños saben lo que son monos, por si acaso, pues no tiene nada que ver con monos. Yo creo que la gente de este país sabe lo que son monos, muy bien. El mono este, no me acuerdo si es Retsu, que se llama el rojo, que es como amarillento. Yo estoy cansada de ver monos, porque yo vivo en el área de los monos, ya no hay tanto porque los han recogido recursos naturales, pero mono, cuando hablamos de mono, son grandes, amarillentos, algunos son como color marrón, pero esto que él está describiendo, él habla que es negro, negro, con gris, y que tiene alas y tiene rabo, y que se camuflajea en los árboles. Este caso, ya el grupo está preparado, estamos esperando que Edgardo se le cure un poquito la mano, para entonces irnos a ese lugar a hacer una vigilia, pero no tal. La noche que sea, no sé si será este sábado que viene o será el otro, tal vez te hago un like desde allá y te muestro algo, no te lo puedo mostrar todo, pero allí sí ya vamos a estar más pendiente de esto que está sucediendo. Entre medio de todo lo que está pasando, porque en
Ponce, allá arriba en Collores, se está hablando que sigue la gente viendo los alados, pero cada día tiene más temor, que siguen habiendo los ataques, pero la gente no quiere hablar. Después que el contacto ya me tiene todo preparado a la hora de la verdad, todo el mundo dice no me atrevo. Y yo no puedo bregar con el no me atrevo, porque yo siempre le he dicho a ustedes que no podemos ser cómplices de esta verdad. Hay que hablar, porque esto es serio. Tengo unas cartas que me llegaron en estos días y te voy a leer la primera de ellas, que me la manda Mileina. Y yo quiero que tú estés bien pendiente de la carta de Mileina, que dice que buscando por casualidad encontró nuestro canal y se ha puesto a ver nuestros videos. Y ella nos cuenta que ahora ella entiende lo que le sucedió a su esposo cuando era más pequeño. Y la carta dice así: hola, querida. Desde que la encontré la semana pasada, no he parado de ver sus videos en YouTube. Yo sabía sobre el chupacabras, pero no sabía que habían alado de diferentes formas. Le cuento una historia que me dijo el padre de mi hija. Él es nacido y criado en Aguadilla, en el caserío José de Diego. José de Diego, los que son de esa área, pendiente de esto que estoy leyendo, a ver si alguien más vio esto. Justo al lado del hospital en Aguadilla. Cuando era niño, a él y sus vecinos les gustaba jugar afuera hasta tarde en las noches, en la cancha de baloncesto que está en el centro del caserío. Tenía que ser entre las 10 y las 11 de la noche. Escucharon gritos de mujer que venían de la esquina del techo del hospital. Cuando los niños miraron al techo, vieron algo muy parecido a una gárgola. Él me dijo que era un hombre alto con alas. El hombre era todo negro. Sus alas eran de plumas como los ángeles, pero color negro. Tenía una mujer agarrada que estaba gritando. Cuando los niños vieron eso, todos salieron corriendo, cada uno de ellos para sus casas. Nunca supieron explicarse qué fue lo que vieron esa noche. Así que la historia se quedó en lo que ellos vieron. Fue un demonio llevándose el espíritu de una mujer al infierno. Eso pensaron ellos. Así lo dejaron. Eso fue para finales de los 90. Ahora son adultos esos niños. Siempre pensé que se trataba de algo sobrenatural. Pero ahora que la encontré a usted, creo que esa historia fue algo realmente que pasó. Lo que ellos piensan que vieron fue un demonio, llevándose un espíritu de una mujer, ya que la criatura estaba en la esquina del techo del hospital arriba. Ahí estaba bien oscuro. Los niños miraron para allá, pero fue por los gritos de la mujer. Él me dice que lo único que pudo ver fue un hombre negro, alto, con alas de ángel, pero todo negro, y de ahí todos los niños cogieron para sus casas. Yo pensando que tal vez sea buena idea contar esta historia, si alguien más la vivió en José de Diego y se recuerda de esa noche, que se comunique con usted. Me da terror pensar que esas criaturas están por ahí llevándose personas. Lo más extraño, casi todas son mujeres. ¿Por qué será? Tenga usted mucho cuidado, por favor, y nunca salga sola.
Resumiendo esta carta, este relato, ¿cuántos van ya? Cuenten. ¿Cuántas personas? Porque en el último programa, hacen 2 semanas que no se da programa. El penúltimo, no el último. ¿De qué hablamos? De la abuela de esta muchacha que vio un ser con alas que se llevó un niño de 11 años en Guánica. Más o menos para estos tiempos. Y ahora esta muchacha habla que su esposo tenía no sé cuántos años, porque ya es un hombre, en los 90. Y él con sus amigos que jugaban baloncesto en la cancha, escucharon una mujer tirando gritos, y cuando ellos miraron, era que este ser la tenía agarrada. Entonces, escuchen esto. En los 90, ¿cuántas mujeres desaparecidas se habrán reportado? ¿Y quién era esa mujer? ¿Dónde este ser la agarró? Porque la mujer sola no se va a trepar al techo del hospital. Y si era una enfermera que salía del hospital y ahí vino, la agarró y la trepó en el techo. ¿Quién la ayudó? Nadie, porque eran niños. Y gritaba como loca pidiendo auxilio. Lo más seguro, se la llevó. Se la llevó, la mató, se la comió, algo hizo con ella. Pero tiene que haber salido el reporte de esta mujer, lo que pasa es que no sabemos, eso fue en los 90. Y tal vez quedó desaparecida y nunca se supo de ella. Pero miren quién se la llevó. Entonces, como eran niños, para ellos era un demonio llevándose un espíritu. ¡Hello! Fíjense el gran significado que tiene ante la sociedad dimensiones paralelas. Todo lo que yo he despertado en la gente. Otro relato más de una mujer secuestrada por una criatura de estas. Niños, mujeres, hombres. Y todavía muchos se atreven a decir que estos alados nunca le han hecho daño a la gente. No, ellos no le vienen a hacer daño a la gente, no. Ellos vienen a bailar el vals con las mujeres y a tomarse un café en la mesa con ellas. Eso es que ellos vienen. Se lo sigo diciendo y no me voy a cansar de decirlo. ¡Cuídense! Puerto Rico, cada día se reportan más gente desaparecidas. Las autoridades están metiendo la pata ahí para que no se investigue. Porque me llegó un caso en Argentina de una señora que fue abducida. Vio una luz grande que la iluminaba en el patio y salió. Y esa luz se la llevó. Apareció a los 2 o 3 días a 60 kilómetros de ese lugar. Y esto me lo escribió un investigador de Argentina. ¿Qué sucede? Y esto hacen 3 meses nada más. 3 meses. Esto fue en enero, febrero, marzo. 3 meses. Y sucedió en Argentina. Ella alega haber sido abducida por los extraterrestres. Y voy más allá. Un periodista le hizo una entrevista. Pero el muy canalla faltó a su ética. Porque le juró a ella que eso no iba a pasar al aire. Y la tiró al aire. Donde ella habla que tiene 3 meses de embarazo. Esto se revolcó a Argentina, se ha revolcado medio mundo. ¿Y qué sucedió? Ahora por tribunales dicen que ella está loca, que eso no pasó. Y cerraron el caso. Miren lo que pasa, cerraron el caso.
¿Quién ayuda a esa señora ahora? Desde pequeña está siendo abducida por los extraterrestres. Están haciendo con ella lo que le da la gana. ¿Quién la va a ayudar? Si la justicia dice que no existió, que eso no es real. Eso mismo sucede aquí en la isla, aunque ustedes no lo crean. ¿Y quién habla en esto? ¿Por qué están hablando? Porque están viendo mi canal Dimensiones Paralelas. Y cada día la gente tiene más conciencia, porque para eso es que yo estoy aquí. Que me tardo ya en dar programas, pero estoy. Aunque me tarde, estoy. Yo no me quito, ni me he quitado. Así que los que se alegren porque no ven programas, le tengo malas noticias. El día que no se hacen programas, no lo hago porque no quiero. Es porque no hay material y no lo quiero hacer. Pero cuando llegan casos, estoy en la obligación de sentarme en esta silla y venírtelo a reportar a ti. Porque yo me estoy cansando ya de decirte, cuídate, porque tengo otro caso más que te voy a leer. Andan por ahí a sus anchas como Juan por su casa. Hay otro muchacho que también me escribió, de aquí de la isla, que estuvo en una farmacia y vio un hombre sumamente extraño, muy extraño, dice él. Y que se estaba comiendo como unos maníes. Él dice que en su vida, él con su esposa y los nenes había visto algo así. Aquello comía, virigero. Y como que se estaba dando cuenta. Y de momento dice que aquella cosa lo miró. Y cuando lo miró, me dice, señora, a que yo tenía los ojos rojos. Yo no me explico qué hacía comiendo ahí. Pero él estaba metido dentro de la farmacia. Que yo no era humano. Y yo salí, me quedé afuera y lo vi salir. Pero ¿sabe algo? Caminó y al frente de los ojos míos y los ojos de mi esposa, ahí se desapareció. ¿Qué está pasando, pues, señores? Relatos y relatos están entre nosotros, caminan entre nosotros. Porque cuando bajan las alas son humanos. Y ya mismo te vengo con el otro relato. Es que quiero que escuches un audio de una persona que me dio el permiso para pasarlo. Es un audio corto de un ataque, un supuesto ataque. Ella me mandó la foto. Esto sucedió el domingo a un perrito. Entonces yo quiero que tú escuches el pequeño audio y la foto, que la veas ya mismo. Que voy a hablar de este caso. Así que un tantito, para después seguir con el otro relato. Wanda. Mira, esto fue hoy de madrugada al perrito de mi cuñada. Esto no se escuchó pelea ni nada, solamente el grito del perro. Y cuando ella abrió la puerta, entró el perro, le vio eso. Y ella dice que es como una punzada. Esto, verifícalo bien. No sé si sería un gato que lo arañó y le abrió, pero ella dice que era profundo y es como una punza. Nada me deja saber. Ella mandó ahí la foto y ahí la muestro. Parece rasguño. Un rasguño. No todo es chupacabras. Cuando lo comparo con el caso del muchacho de Isabela, que también está el episodio que ustedes han visto en los primeros programas, en los primeros episodios, donde está el muchacho hablando que presenta a la perra, casi siempre cuando son ataques del chupacabras, los animales muestran dos heridas punzantes. Son dos agujeros, no uno, dos. Dos, como la perra. ¿Se recuerdan el caso de la perra? Que la perra, el muchacho decía que le salía como un líquido extraño de su lomo, donde estaba el punzazo. Pero no necesariamente este en particular, este perrito, tiene que ser el caso del chupacabras. Vamos a discernir, porque yo estoy aquí para ayudar, para enseñarle a ustedes. No todo lo que sucede en Puerto Rico es el chupacabras. No todos los animales que se están matando porque maten un animal, ya me vienen a decir que es el chupacabras. Escuchen esto. El chupacabras se caracteriza por las dos heridas punzantes en cualquier animal. En vaca, en perros, en gallinas, en gatos, en lo que sea. Dos heridas punzantes.
limpie el área y ahí va la herida. Ahí van los orificios. Pero quería mostrarles esto para explicarles, si ellos me están viendo. Ellos dicen que compound cámaras, pues mira, perfecto. Si compound cámaras, mejor todavía para que protejan sus animales. Pero hay dudas, muchas dudas en mí de que eso sea el ataque del chupacabras. No sé, eso es como un rasguño. Pudo haber sido cualquier cosa. Pero quería aclarar esto y pues quería pasarlo por aquí. Le pedí permiso a ella para pasar ese audio para que sepan de lo que estamos hablando y lo que estamos buscando. Vamos con el segundo relato. Elvira Morales nos relata esto. Yo soy de Las Piedras, Puerto Rico. Una noche a las 10 de la noche, yo con un amigo caminábamos por una cancha oscura hacia mi casa y de repente vi como un hombre mayor caminando cabizbajo, con la cabeza bajada. Y su cuerpo era como si tuviera un abrigo, como si tuviera un abrigo puesto. Caminó varios pasos y nos miró a los ojos. Tenía una cara horrible. Caminó y más adelante alzó el pie derecho y se expulsó con unas alas como de 4 pies de largas, negras. Le salieron y se fue volando. Gritaba como un pato. Dice que llevaba los gritos. Es real. Aquí hay una cantidad de seres. Esto también me recuerda. Escuchen esto. Un hombre anciano andando por la carretera cabizbajo, como si tuviera un abrigo puesto. Miren eso. Ella vio un anciano caminando cabizbajo por la carretera como si tuviera un abrigo puesto. Ella pensaría que era un deambulante. Y de repente, aquel cabizbajo hombre tiró la jala, hizo un se expulsó con el pie derecho y se elevó y se fue volando. ¿De qué estamos hablando? De que están caminando entre nosotros como hombres y de momento sacan las alas. Me recuerda hace poco tiempo, no sé mucho de esto, en Aguadilla. También hay un relato de una familia que veían, ellos le hablan bruja, este hombre con alas, negro, que se paraba todas las noches sobre un árbol a mirar para la casa de ellos. Ellos decían que era un brujo porque se tiraba unas carcajadas como las brujas. Ustedes saben en las películas cómo se ríen las brujas. No lo voy a repetir por aquí. ¿De qué estamos hablando? Ellos piensan que es una bruja porque se tira carcajadas. Pero aquí se ha aprendido que los alados hablan y que hablan un perfecto español. Eso lo he dicho yo aquí. Los que están hablando por ahí están repitiendo como el papagayo mis palabras. Pero este caso, un anciano caminando por la carretera con un abrigo puesto y el famoso abrigo no era ningún abrigo, era la jala. Extendió las alas y se echó a volar. ¿Cuántos casos yo le he traído a ustedes aquí en la isla de Puerto Rico en todas estas semanas? Que la gente sigue hablando y si no se atreven a hablar por audio, lo escriben. Porque no se atreven a hablar por audio, pero me mandan la carta y es más o menos lo mismo. Porque es una persona que lo está relatando. Y así mismo habrá muchos más que nosotros no nos hemos enterado. Y yo le atrevo a apostar a ustedes que esas personas desaparecidas de aquí de la isla, niños, jóvenes, gente mayor que se desaparecen, pueden ser estos alados. Pero esto va a quedar caso cerrado porque hay un tabú hermético que las autoridades no quieren hablar. ¿Y tú sabes por qué no quieren hablar? Porque no quieren asustar al público. Porque entonces nadie sale. Imagínense
que una autoridad como un superintendente de la policía se pare frente a unas cámaras de televisión a decir que hay gente con alas secuestrando gente. Entonces la gente no sale de noche, la gente no va a los moles con miedo a que venga un ser de esos y se lo lleve a él o a su familia. ¿Te fijas de lo que estoy hablando? Cada día son más casos y más relatos y más relatos. Y esto está sucediendo en Aguadilla, sucede en Moca, sucede en Isabela, sucede en Jayuya, sucede en Collor, está sucediendo en toda la isla. Y se seguirá desapareciendo gente. Y queda así en el punto de interrogación. Porque todos no pueden ser crímenes, ni que los tiren por un puente, porque por la peste siempre los encuentran. ¿Dónde está la gente que desaparece? Este mismo caso anterior. Una mujer gritando en el hospital de Aguadilla, en los 90. Y nadie dijo nada. Nadie dice nada. Y ni lo van a decir tampoco. Porque nadie le cree a Wanda. Ahora, si fuera un canal local de los poderosos aquí, que lo dijeran, ¡ah! Todo el mundo lo creyó porque lo dice el canal. Pero como lo dice Wanda, nadie le cree. Pero aquí está la evidencia. Yo no hablo por hablar. Aquí está la evidencia. Aquí está, según me lo escriben, las cartas de la gente. Yo no vengo aquí para inventarme nada. No me interesa. Yo de esto no me lucro. Yo de esto no me lucro. No me voy a sentarme aquí y traerte la información. Lo que sucedió en Barceloneta, de día. Entonces, ¿qué pasa? Ya perdieron la vergüenza y están saliendo de día para que los vean. Y con el tiempo los vamos a tener despaciéndose entre medio de nosotros y el caso del muchacho del supermercado. Y así mucha gente, porque tengo muchos policías que han visto con sus ojos gente extraña entrando dentro de los bancos. Y cuando me dicen, los ojos no son humanos, tienen el iris así para abajo, son gente rara. Miren, señores, están entre nosotros, están ya entre nosotros. Estoy cansada de decírselo, así que miren, ojo al pillo, más pendiente. Y cuando salgas de noche, si sales de un centro comercial, anda con tu niño. Si tienes un niño pequeño, agájalo bien. No lo dejes andar por ahí, que eso viene, lo coge y se lo eleva y se lleva y se lo lleva. Y después te van a decir que estás loca o que tú lo mataste, porque van a inventar una historia, pero la verdad nunca la van a decir. Eso te lo puedo asegurar, que esto nunca se va a saber. Pero quería hacerte este programa de hoy para que vieras todo lo que estoy investigando, todo lo nuevo que hay. Hay más casos. Yo espero que la gente ya deje el miedo y sigan hablando y se sigan comunicando, porque muchos somos más. Unidos haremos la diferencia. Todos somos uno y vamos a protegernos unos a otros. Porque si yo tengo información y yo te la doy a ti, es para que te cuides. No es para yo enriquecerme con el canal. No, nada que ver. Yo no necesito nada del canal, gracias a Dios. Así que no tengo tiempo para más. Te doy un beso grande, ¿eh? Sabes que te quiero un montón. Sabes que las donaciones, espero donaciones, porque la gasolina la aumentaron. Y los viajes en carro salen bien caritos ahora mismo. Y a veces estoy aguantando esas investigaciones por eso mismo. Por el alto costo del gas. Muy alto. Y si ustedes no me ayudan, su investigadora no es rica. Lamentablemente. Donaciones a través del 787-208-1896. Donaciones a través del PayPal, que está ahí en la página de Mundo OVNIS. Y sabes que me encuentras a través de mi plataforma de Facebook y a través de este email que siempre te pongo para que me escribas. Y sumamente agradecida por estos años, por los que faltan y por todos esos valientes que se atreven a hablar. Recuerda que no es Wanda. Yo solamente soy comunicadora. Recuerda que eres tú y tú eres mi heroína y mi héroe. Tú eres el valiente que te atreves a hablar para contar tu historia. Y yo me encargo de difundirla por este canal, que es un canal de familia. Así que comenzamos la primavera. Equinoccio ya pasó. Que tengan una hermosa primavera, que sus días sean alargados, oremos, sigamos orando
por la paz mundial, porque esta guerra ya termine, por favor. Ya basta de matar tanta gente, que ya termine. Es un decreto que el Padre Celestial ponga su santa mano y continuamos cada día amándonos más. Así que besitos, te quiero y será hasta la próxima. Chao.